Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Hemos vuelto, aquí estamos, en el vigésimo cuarto programa de la tercera temporada, en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña como siempre Pau Hernández. Hola Pau. Hola gente, aquí estamos después de mucho tiempo, pero bueno, hay que decir que la rutina nos ha avasallado. Hemos vuelto al trabajo. Y al final queda tiempo para, para poco, la verdad. Y la verdad que, que nos es una lástima. Cabe resaltar que ahora mismo estamos en periodo de ciclocross, pero el ciclismo en ruta está un poco apartado. De hecho, hay ciclistas que están en vacaciones. Bueno, destacando lo que dijo Green Thomas hace unos pocos días, que dice que de las últimas 14 noches, en 12 había bebido un poquito de alcohol, ¿no, Pablo? Así que los ciclistas están de vacaciones, nosotros trabajando. Pero bueno, vamos a tratar la temporada anterior, un poco el repaso de los, de los equipos y a pasar un ratito ameno. Ni tú y yo en nuestros mejores tiempos. ¡Bravo, Tomás! Sí, teniendo en cuenta la edad que tiene, ¿eh? que. Sí, joven, encima de la bicicleta, pero ya tiene una edad que, ole, ole, está fuerte. Sí. sí. <laughs> Grande, Tomás. Ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, arroba cazatapas, guión bajo, uníos a nuestro grupo de Telegram, también estamos en TikTok, podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Podimo. Allí podéis suscribiros, muchísimas gracias a los nuevos seguidores, darle me gusta o comentar como hicieron algunas personas en el último programa. Por supuesto, cabe decir que el último programa lo hicimos hace más de un mes, esa entrevista que hicimos a Pablo el hospital, un ciclista nacional que tiene un grandísimo futuro, y vamos a con los comentarios, ¿no? El primero es de Rodolfo que dice en breve en el World Tour, la verdad que es un chico muy joven, pero con la planta y con la condición que tiene, vamos, eso seguro y además, con los pies en el suelo, eh, y muy maduro para la que tenía, lo tenía claro, ¿no? es su ciclismo, su afición, además de, de lo bien que se le da, y le deseamos lo mejor. Seguimos con Pachi, que nos dice: Caixo, Aupa Pablo, suerte desde Euskadi para los chavales juveniles. Y por último, un anónimo que dice: Gran entrevista al futuro Luis Le. Bueno, por condición, puede ser un ciclista que se acerque al murciano, ¿eh? pero queda mucho por, por decir y veremos de lo que es capaz, ¿no? El extremeño. Ojalá le vaya bien. Aún no se ha anunciado su equipo. Casualmente UAE tampoco ha anunciado su futuro equipo sub-23, pero equipo va a tener seguro. No sé cuánto más vamos a esperar. Bueno, no tenemos prisa por saberlo. Lo único que, que le deseamos que tenga suerte, que haga una buena elección y que sea a lo mejor para él para el futuro, porque ¿Sí? es un gran chaval, además de ser un gran ciclista. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el vigésimo cuarto programa de la tercera temporada de Cazatapas. Como bien ha dicho Pau, empezaremos valorando la temporada 2023 de los equipos del World Tour. Y hasta donde nos dé el tiempo, sin presión. Empezamos con el AG2R Citroën Team, que ha tenido en este 2023 nueve victorias, tres menos que en el 22, de ellas tres World Tour. ...muy muy justitos... ...salvados por el calendario francés... ...y las grandes vueltas... ...grandes clásicas muy pobres... ...con un top 10 de O'Connor en Montreal... ...en vueltas de una semana... ...etapa en Suiza... Francesas.1. punto uno... ...realmente sus mejores resultados en grandes vueltas... ...un giro gris... ...sin líder pero... ...con etapa de Oguelán Paget, Paintre. ...tour decepción O'Connor... ...pero enorme... ...Félix Gall, vaya corredor ha salido este año... Ganando una etapa, octavo en la general, segundo en la montaña y al nivel de Pogachar y Vingegaard al final. Y vuelta a España muy, muy floja. Pau, ¿qué puedes decir del año del de AG2R? La verdad que un AG2R que ese cambio que hizo hace dos, tres años, cara un. Bueno, yo diría que hace tres años, ¿no? Con el fichaje de sobre todo de Grek van Avermaet, para hacer un, un equipo que se centraba en las clásicas, que ya en su día yo dije que no, me da buena espina, y así ha acabado siendo, ¿no? no, no es un equipo que, que ni en clásicas ni en grandes vueltas han sido protagonistas, salvo por el nombre que tú has dicho, el nombre de Friskal que ha dado el salto, el austriaco de tan 25 años, y que es un grandísimo escalador. ...prueba de ello es su etapa en el Tour de Francia... ...también la que consiguió en el Tour de Suiza... ...además de las dos octavas posiciones... ...tanto en el Tour de Suiza como en el Tour de Francia... ...tiene que mejorar mucho en crono... ...porque la verdad sí. es que... ...no se le da muy bien... ...y poco más Pablo... ...la verdad es que es un equipo que, que tiene buenos nombres... ...recordemos que tiene corredores como... ...los hermanos Pared Peintre... ...como Greg Van Avermaet... ...aunque yo creo que Greg Van Avermaet... ...ya no está en su mejor momento... También corredores como Geoffrey Gouchard, también de Noat Cosnefroa, que este año la verdad que el francés no ha estado a su nivel, y sobre todo el australiano Ben O'Connor, que ya la temporada pasada no fue lo mismo que en 2021, recordemos que en 2021 fue cuarto en el Tour de Francia, la temporada pasada tuvo que abandonar en el Tour de Francia, en la Vuelta a España fue octavo, pero en esta temporada la verdad que, que bien, en el Gran Prix de Montreal fue séptimo. Pero Tour de Francia decimos séptima posición y Nada. la dauphiné. Quizá la dauphiné, ¿no? Pablo, yo lo que destacaría de Beno Conor fue la dauphiné, esa tercera posición por detrás de Vingegaard y Adam Yates, pero la verdad es que una dauphiné en la que había grandes nombres, pero tampoco estaban los mejores, ¿no? Una dauphiné que se acabó llevando Jonas Vingegaard y que quizá la mejor carrera de la semana que ha hecho Beno Conor, ¿no? la mejor del australiano. Un equipo que tiene un buen presupuesto. Yo diría que de los equipos franceses siempre es un poco el que, en, del que más esperamos, ¿no? Además, después de la entrada de Citroën, que yo lo que diría, y ya lo dejo aquí, es que la entrada de Citroën, Pablo, yo no lo he notado, al, fin, al menos para, para la mejoría de resultados. Todo lo contrario, porque es un equipo que cada año va a menos. Y tú mismo has dicho que los mejores corredores, O'Connor y Cosnefroy, cuando realmente son las decepciones del equipo a Cosnefro se le ha visto, pero poquito poquito, yo es que me dices Cosnefro este año y recuerdo que le pegó un empujón acabando el Tour de Limousin a un corredor pero lo que es en carrera qué poquito Poca cosa. de Cosnefro hmm. sí. y sí, ya lo has dicho Toffiné, un espejismo de cara al Tour, pero un poquito, poquito, poquito si no es por Félix Gal, AG2R no sé dónde estaría, porque de cara al ranking UCI Suspenso. Está, está el décimo octavo en el ranking UCI. Décimo octavo y en cuanto a presupuesto no está en décimo octavo. ¿eh? Recordemos no, que no. décimo octavo quiere decir que por pues, detrás solo tiene al arquea, la astará. Con eso yo creo que queda todo dicho. Y más, además si lo comparamos por ejemplo con yo creo que es el equipo que también están siempre con, luchando por ser el mejor equipo francés con el Grupo Ama. El Grupo AMA tampoco ha sido su mejor año, pero tiene... Ciclistas jóvenes que están tocando la puerta, mientras que aquí en, en el AG vemos eso. Solo quizá feliz Gato. Sí, también es verdad que Ogle Impact paintre ha dado el salto, ha evolucionado, no está solo su nombre en la carretera y ya está. Pero sí, poquito a poquito del AG2R. Si quieres, me lanzo yo con la nota o quieres tú. Lo que quieres. Yo, si quieres, voy a hacer un repaso de lo que dijimos las temporadas anteriores. En 2021 yo le puse un seis y medio con esa cuarta posición de Ben O'Connor, la temporada pasada un 5, y bueno, yo creo que está claro que la nota y los resultados para hacia abajo. Yo le voy a poner, la verdad que le salva Félix Gall en el Tour de Francia, porque si no sería muy baja, pero yo le voy a poner un 4, suspendido el ajero 2 r salvado por esa etapa y ese Tour y ese año de Félix Gall. Y la tapita pues le... en el giro de Aurelien Painter también, sí. Sí, bueno, pero es que al final, no sé. A mí la sensación que me da es que, que es un equipo que a priori tenía que mejorar, al menos en estos últimos años, en vez de ir a, a peor, desde, sobre todo cuando hicieron ese cambio de rumbo, cuando dejaron escapar a mm. Román Bardet y ficharon a los ciclistas más clásicos manos. Y ni en clásicas ni en generales, la verdad que, que sí, victorias en Tour y en Giro. Alguna, alguna clásica fran francesa, buenas posiciones de o Yo voy a ser más malo que tú. Me iba a quedar en el 4, pero para no quedarme con tu nota, le voy a poner un 3,8. Para ser más preciso. Es que yo creo, estoy intentando mirar las victorias de todos, que yo diría que el g 2 r es el equipo que menos victorias ha tenido de todo el World Tour, ¿eh? Bueno, pues entonces, Pablo, bueno, Pablo, tres y medio por, por cuadrar. Es que, por ejemplo, la Arkea, que tiene mucho menos presupuesto y mucha menos plantilla, en mi opinión, mira, tiene, por ejemplo, diez. Es que sí, sí, muy, muy justita. Le salva las victorias en las grandes vueltas, la verdad. Es que al final, no sé, pues los resultados que ha tenido la G2R para, por ejemplo, el equipo del cual vamos a hablar a continuación, como es el Astana, pues, pues estaría muy bien, ¿no? Serían unos buenos resultados. Pero la G2R al final es un equipo que siempre, cuando lo, lo ponemos en, en mente, o, o sobre todo con la entrada de Citroën, no sé, yo con la entrada de Citroën Pensé que iba a hacer del ciclismo francés de Control World Tour y iba a tener a los mejores ciclistas franceses, hombre, a todos no, pero sí que iba a hacer un gran bloque para clásicas y, y para luchar también en el Tour de Francia por un top 10 o incluso por un top 5. Y la verdad, que, que nada, nada de eso, quizá todo lo contrario, en vez de mejorar cada año, año a año, van empeorando sí. los resultados. Antes de la Astana. Hay que fijarse que este año entró un nuevo equipo en el Gold Tour. Entre el Astana y el AG2R, que vaya equipo, Alpecin de Koenig. Pau, 35 victorias, una más que en el 2022. 17 Gold Tour, la mitad. Los verdaderos lobos. Grandes clásicas, excelente, ganando dos monumentos. San Remo y Rubé. el Mundial, la Brujas de Pan, Frankfurt... Vueltas de una semana, etapitas en Tirreno, en Cataluña. Y en las grandes vueltas, ¿qué decir? Una etapa de Groves en el Giro. Tour de Francia, cuatro etapas y maillot verde para Philipsen con Van der Poel haciendo de el mejor Michael Morkov. Y en la vuelta, no tuvieron líder, tampoco en ninguna de las otras dos, pero tres etapas y otra vez maillot verde para Caden Groves. ¿Qué has de decir, Pau, del... Al pecin de Kevnik Pues poco más que hay que decir. La verdad, que un equipo que tiene al bicho, a Matthew Van Der Poel, ya lo tiene todo, casi. Podemos decir que en sí. cuanto a cazatapas. Un Matthew Van Der Poel que, vamos a ser claros, ninguno diría que ha sido su mejor año. Recordemos otras temporadas con esas exhibiciones en la Tirreno, incluso en el Tour de Francia. Pero es que este año se ha llevado la París-Roubaix, por fin, también la milan san Remo. Y ha sido campeón del mundo. <laughs> es que, es que, vamos a ver si no es su mejor año. Y esto se está en su haber. ¿Qué más se puede decir del ciclista? Además de ser campeón del mundo también en ciclocross, por, de, sí. por delante de Baraer. Y si a esto añadimos que tiene al ciclista con más victorias, como Jasper Philipsen, que la verdad que ha hecho un año sublime, Siempre wow. en esa terna, la temporada pasada y, y las anteri la anterior también, con el Alpecin que tenía Tim Merlier y a Philipsen, y que parecía que, que los dos se iban repartiendo el pastel, pero es que este año, Pablo y philipsen no es que ha sido el mejor del Alpecin en cuanto a sprinters. Es que yo diría que el sprinter del año, o el mejor corredor de volatas es indiscutible. Ahora mismo, que quizá la temporada pasada podíamos discutir que Fabio Jacobsen era el mejor. Y quizá Philipsen estaba tocando la puerta, pero es que actualmente Philipsen es el mejor. Recordemos también lo que hizo en la parís Rouet donde además de, de, de ser una gran acompañante para Matthew van der Poel, en el Pavé, que quién nos iba a decir que en el Pavé le veríamos así, fue pues que fue segundo, que hicieron do do doblete los dos... Sí, sí, sí. Los de Alpecin. Y a esto hay que añadir que se fue Merlier y ficharon a Caden Grobs. Y un Keiden Grops que les ha venido como anilla al dedo también con muchas eh, victorias desde el inicio en la Vuelta a Cataluña, eh, clásicas como la Vuelta a Limburgo también, y después en, en la Vuelta a España, donde se llevó dos victorias de etapa también, el, el bueno de la del australiano. Equipazo, equipaz. Que ya has dicho tú que siempre el equipo de los lobos es el soudal, vamos a tener que quitar ese apodo y ponérselo a la prima aunque también cabe destacar, Pablo, que tanto el Jumbo como el UAE no sé si son lobos, pero es que son extraterrestres, ¿no? Vienen de, de, de otro planeta. Pero el año de Philipsen también ha sido colosal. Es que uh -huh. el que más de todo el pelotón, 19 triunfos. Así que es verdad que supo sí aprovechar a final de temporada y en Tour de Turquía para sumar sí. cuatro. Ha sido muy hábil Philipsen, la verdad. Bueno, la verdad que en su mes de septiembre y octubre se ha puesto las botas, el tío. Turquía y Singapur, ¿eh? Pablo acaba de recordar la, la última victoria en Singapur también. Así que, bueno, bueno, si quitamos esas cinco victorias de etapa últimas, estamos hablando de, de que son 14, tampoco está mal, ¿eh? Bueno, pero es mayor verde mayor, mayor mayor de, del, del Tour de Francia y cuatro victorias en el Tour de Francia. Es que es impresionante. no, no y sobre todo que se ha destapado como un clasicómano Ya haremos el 8 de la temporada, pero en el mío está Philipsen En ¿eh? eso está clarísimo, clarísimo. Y Vanderpool quizá... lo que has dicho tú. sí, sí y, y quizá Philipsen y Vanderpool ¿no? Sí. Quizá estarían los dos. Sí, sí, hombre. Vanderpool, madre mía, es que su año ha sido, la verdad que colosal, aunque al final, como el ciclismo parece que se basa casi todo en el Tour de cara al gran público, parece que ha sido más flojo, pero bueno, ya lo has dicho tú. Ya digo yo que para mí el Velodor famoso que dieron, que ganó Vingegaard, debería haber sido para Vanderpoel, por objetivos. Dos monumentos, Mundial, segundo en Flandes, es que casi casi te gana Flandes y hace triplete de monumentos lo que pasa Pablo es que al final como son tan buenos es que casi casi que se lo exige el máximo sí sí pero claro la comparativa con, con su archienemigo que es Van Aert, No hay color si dos tienen esos objetivos el que se lleva las victorias es es Banderpool y no Van Aert, siempre por delante mm. y quizá el único que ha conseguido ganar a Banderpool en uno de sus objetivos ha sido Tade Poachar, ¿no? En ese Tour de Flandes, que la verdad que, que recordaremos también muchos años. Hmm. Y claro, Van der Poel se estaba preparando el mundial en el Tour de Francia, porque ya vimos el estado de forma con el que llegó Van Aert y Van der Poel todo lo contrario. Él sabía lo que iba. Lanzó a Philipsen, sus cuatro victorias. Poco más que decir. Vamos, Pablo, unas declaraciones padre a principio de temporada en las que decía que quizás su hijo debe, debía correr menos dar menos y centrarse en, en objetivos no este año parece que sí. ha hecho eso y realmente menos el Tour de Flandes el resto de, de carreras en las que seguro tenía que puesta la crucecita la, se las ha llevado ¿no? milán san Remo, París roubaix que eso siempre va a estar ahí y un mundial Pablo que ya no se lo va a quitar nadie ¿eh? El esta temporada le veremos con el mayor arcoiris Iris y le veremos tanto con el mayor iris tanto en en ciclocross como, como en ruta y, y en mountain bike porque mira <laughs> le volvió a pasar lo mismo de los, los Juegos Olímpicos que sea si no, este, a este hombre que la verdad que, que su límite no sé cuál es. Va a hacernos disfrutar, eso sí. La lástima es que eso. claro, le que, queremos que nos haga disfrutar siempre que compite, pero parece que que ha madurado el ciclista neerlandés y que sabe cuándo tiene que, que darlo todo no siempre y sobre todo por la forma en la que ganó tanto los dos monumentos como el mundial porque vaya tres recitales tanto en San Remo con esa bajadita que hizo Rubé y el mundial poco más que decir desde luego de Vanderpool ya ya lo decimos todo poco ya hablamos lo que se merece el bicho Además, el fichaje de Soren Krag Andersen también me pareció bueno de cara a las clásicas. En muchos momentos estuvieron tanto Philipsen como él con Vanderpool y se ha notado respecto a la superioridad del Jumbo. Sí, quizás ha perdido en montaña con G. Vine, que se ha perdido hmm. que tuvieron del australiano para el UAE. Pero quizás un equipo que, que las clasificaciones generales no tienen que, que preocuparles. Bueno, quizá no, seguro que no les preocupa. Ellos lo que quieren es victorias, punto UCI. Eh, hacernos disfrutar y, y, y al final, bueno, un sobre Karak Andersen, cada más de, de, de esa compañía con Matthew Van Der Poel y philips en, en, en las clásicas, recordamos que también se llevó la en Horst Frankfurt, la clásica en Alemania, sí. y bueno, es que, hablo, eh, hay tantas victorias de un equipo que la verdad que nos hace disfrutar y que se merece estar en el World Tour pero mucho más que, que muchos otros equipos, ¿eh? Sí digo Pablo que, que el, nuestro siguiente paso es comprarnos el champú, ¿no? A ver qué tal qué tal nos viene para nuestro cuero cabelludo. Sí sí. El bueno de Matthew y de Jasper tienen unas buenas greñas. Podría decirte una decepción también del Alpecin, que siempre hay que aportar algo además de todo lo positivo. Además de bueno, Robin Stannard que dio positivo decepcionante desde luego, sobre todo por el potencial que tiene, pero es un escalador Tobias Bayer con 23 años. El 2022 que hizo, tampoco fue lo más, pero bueno, despegó un poco, pero este 2023, flojo, flojo, la vuelta a España no se le vio y para mí es la del Alpecín. Tienes todo. Bueno, es un ciclista joven, ¿no, Pablo? Se lo podremos mm. perdonar. Sí. Yo la verdad que igual esperaba un poquito más de Michael Gold. El austriaco, uh -huh. que es un ciclista experimentado y que, y que quizás, yo creo que en, que en etapa de media montaña y en alguna clásica también podría haber ayudado más al equipo, pero, pero bueno, es que con estos resultados, Pablo, se puede, lo pueden celebrar todos, ¿no? Al final, sí. el equipo es la unión de todos y, y la verdad que, que los resultados del equipo son impresionantes. ¿Y qué puntuación le pondrías al alpecino? Pues lástima que no podamos compararlo con años anteriores en la puntuación del Alpecin. De hecho, un error que no puntuáramos al Alpecin, ¿no, Pablo? Porque a pesar de que no estaba en el World Tour, se merecía una puntuación. Pues sí. Y yo, teniendo en cuenta presupuesto y resultados, voy a ser claro y no me voy a achacar, no voy a quitar. Voy a ponerles un 10. Un 10 redondo. Porque, ¿qué más Madre les puedo mía. pedir al Alpecin? ¿Qué, qué pido? Si es un equipo que no tiene corredores para generales. Y es un, un equipo que, seamos claros, tiene grandes corredores, pero sobre todo tiene dos grandes estrellas. Y las dos grandes estrellas han hecho, yo creo, si no el mejor año que podían hacer, casi cerca. Y además, otros corredores que son un poco comparsa también les han llevado victorias del presupuesto que tiene el Alpecín, nos hacen disfrutar, pues al final, tanto por resultados como por sensaciones, pero al final a cada uno se le tiene que puntuar por sus posibilidades, y las posibilidades del Alpecín son buenas, tienen a dos ciclistas top, ya hemos dicho que en el 8 del año van a estar seguros, pero... Yo creo que han estado al máximo de, 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 sus, de sus capacidades y, y de resultados, porque llevarse dos monumentos: el mayor verde de, de, de la temporada en, en el Tour de Francia, victorias en el Tour, cuatro victorias, 19 de un ciclista sprinter, el, el mejor eh, corredor de volatas, dos monumentos, además de ser segundos también en la París Roubaix, un el mundial no, El mundial, sí, bueno, ya lo he dicho anteriormente. Mm. No digo nada más. Un 10 y punto. Sí, Mayot Verde en la vuelta también. La verdad Con que... Con Sí. Estuve pensando y... Es que el 10, como solo solo se lo quiero dar al Jumbo Visma, pero sí, sí, yo coincido totalmente contigo. Cada uno hay que valorarlo. No se puede valorar por igual al Intermarche que al Ineos, por ejemplo. Y en este caso al Alpecin, que recordemos es un recién ascendido al World Tour, que obviamente... Hombre. Para pagar el salario de Vanderpool no hay que tener un presupuesto bajo. Sí, sí. Está Clarísimo. Vamos a, aquí a vender la moto. Pero sí, no es el nivel presupuestario de la zona alta ni de lejos. Pero solo por el pero de que podrían hacer un poquito más en las generales, le voy a poner el 975. Ahí estamos casi casi. <laughs> bueno, Pablo, ese 0.25. Me gustaría que me explicaras con quién quieres que hagan ese poquito más en las generales. <laughs> esa es la pregunta que yo te haría ¿con quién? ¿también quieres que inflipsen? o quizá Van der Poel? es que hay lo que hay y con lo que hay hay que jugar el partido y yo creo que, que, que sacan el máximo pero bueno, 9.75 es una gran nota obviamente sí, sí, pocos equipos tendrán más sobre todo el siguiente seguro que no Astana-Kazajstán Team 16 victorias 7 más que en 2022, la verdad una del World Tour, pero siendo realistas, año muy, muy justo, rascando al final de la temporada. Otros como Philipsen. ¿Qué se puede decir? Grandes vueltas, poquito, en las clásicas nada de nada, vueltas de una semana, ahí tuvieron. Al final, el lanzamiento de Green Thomas a Mark Cavendish en el Giro de Italia le pudo dar la etapa, si no fueran cazajos los campeonatos de Asia, de Kazajistán, el Astana se la ha visto poquito, poquito, poquito. Pocas cosas positivas se podrían decir de la, del año del Astana. Creo que el resumen lo haces tú, ¿no? Un Astana que, que si no fuera por Lutsenko, poco habría que decir. Un Lutsenko que además cabe resaltar que tampoco ha hecho su mejor año, a pesar de llevarse ocho victorias de etapa. O sea, un Lutsenko que son ocho victorias de etapa, pero sobre todo en... En carreras menores, ¿no? Un corredor que tiene una gran calidad o una gran clase, yo diría que es el mejor ciclista de largo, de la Astana, pero que si no tuvieran a Luchenko, pues la Astana no tendría nada. ¿no? Un equipo que, que fichó a Mark Cavendish, pero que casi que la mitad de la victoria se la debe a Grain Thomas, nuestro amigo que se está tomando unas buenas vacaciones. Y junto a estos dos nombres, el otro es un Simone Velasco, que fue campeón de Italia en ruta, además de llevarse. Otra etapa también aquí en nuestra tierra, la vuelta a la Comunidad Valenciana. Y poquito más, ¿no? Un equipo que la verdad que te has dicho que son siete victorias más que la temporada pasada, pero que sin realistas no han jugado y tampoco esperamos que mejore, ¿no? Es que de la Astana decimos los tres mejores. Yo te diría Lutsenko, a Javi Romo se le ha visto, pero es que. Poca cosa. Cedorov, ¿no? que venía de ser campeón mundial sub-23, este año, poco a poco. Ya Moscon no hay más que decir, no sé ni cómo ha firmado con los lobos. Dombrowski, poquito, has dicho Velasco, bueno, Batistela venía de un buen 2022, pero también... Poca, Dombrowski, poca nada. David de la Cruz, tampoco ha sido su mejor año. Bueno, es que no tienes mucho y, y, lo, y lo poco que tienes tampoco está en su mejor nivel. Difícil, ¿no? También la lesión de Luis Le, complicado, ¿no? Quizá Tejado Tejada el colombiano también ha hecho alguna buena carrera, pero el colombiano pero 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 es que, que poquito, poquito. Y lo de Fedorov flor de un día, ¿no? Ese campeonato del mundo sub23. Desde luego, Kazajistán no tiene aquí a un eh. O al menos mucho tiene que mejorar. Mucho tiene que mejorar, sí. Muchos vatios han de han de subir. <laughs> en cuanto a Moscón, Pablo pues un crack, ¿no? Un hombre que ha, que ha venido aquí a la Astana, se ha llevado el contratito y poco más. Gran resumen. Es que ni en carreras, que no sé, el año de Astana es que es muy flojo, la verdad. Es que ni intentarlo, ¿eh? es que al final uno puede tener más o menos suerte, le puede ir mejor o, o peor, tiene, puede tener más o menos piernas, pero el corredor anteriormente en líneas es que aquí con, la, con el mayor de la del Astana me cuesta recordarle. En ningún momento. ¿eh? Vamos, es que no sé si, si me acuerdo de algún momento, alguna escapada o nada. Es que nada en dos años. Y siguiendo con el rendimiento del equipo en global, muchas escuadras cuando finaliza Lombardía es como que acaban su temporada. Astana siguió compitiendo y de sus 16 victorias consiguió 6. Si no, tendría únicamente 10. Y otra vez rascó en el Tour de Turquía, al igual que Philipsen. Fueron a Japón, al Tour de Kyushu, a conseguir dos victorias, dos más en Malasia, en el Tour de Lankawi. Sí, eh, es que al final sí, has, has dicho sumar, siete, suman, vi pero... siete victorias más, Pablo, pero de estas siete más, dos en Lankawi, dos en Kaishu y, y dos en el Tour de Turquía. Que bueno, son carreras que muy bien, que mm. nos, en nos encanta que, que existan y que. Y que se continúe participando. De hecho, ojalá cada vez haya más carreras, porque el ciclismo va creciendo sí. en cuanto a nivel mundial. Pero claro, el nivel no es quizá un nivel para un equipo World Tour, ¿no? No, oh, pero sí que es verdad que se dan muchas carreras los... y Castaná los consigue. Los consigue. Y en otros equipos que no van, sí, sí. no lo hacen. Sí, sí, eso obviamente. Igual de aquí a tres años lo sí, recordamos. Sí. sí, el Tour de Kyushu. Esas victorias de Andrii States. Pero bueno, hasta nada en el ranking UCI es que está el vigésimo a 2.000 puntos de la permanencia que tiene el g 2 r Mucho a derremar El año que viene lo que han hecho es un equipo, parece, alrededor de Mark Cavendish, con más corredores para el treno. Pero bueno, ya hablaremos el año que viene de eso. Sí, pero quiero, quiero hacer un repaso un poco. Que, que sí, que han hecho un equipo un, un poco en cuanto a Mark Cavendish, pero. Pero no sé si Cavendish es el ciclista para, para hacer el equipo hacia él, ¿no? Quizás esa victoria, ese récord en el Tour de Francia, pero aunque consiga el récord, Alastarada necesita mucho, mucho más. Hmm. Voy con la nota. En dos por... le puse un 3. Y mira, estas siete victorias de más, al haber sido listos a partir de septiembre, le van a dar medio puntito más, un tres y medio, aunque su temporada haya ha sido lamentable. Bueno, ha sido bueno. Sí que es verdad que yo la temporada pasada le puse un 4, la anterior un 3 y medio. Y es que al final esto es por sensaciones. Esperaba más, por lo menos un poquito más que la temporada anterior. Voy a bajar otra vez al. ¿Te has puesto tres y medio, pues vamos a poner 3,75. Aunque me, quedé, me pondría y me caeré en el tres y medio. Pero bueno, vamos a ser buenos. Dale, si quieres, aquí. Aunque igualemos la nota, tampoco pasa nada. Bueno, déjalo en 3,75. Vaya montaña rusa, estamos viviendo hoy, Pau, porque volvemos a subir con el Bahrain Victorious. 18 victorias, realmente solo son dos más que el Astana. 8 menos que en 2022, pero 12 de ellas World Tour. Bahrain nunca defrauda, podríamos decir. Clásicas no han ganado ninguna importante, pero top 10 han estado rozando. Vueltas de una semana, victoria en Polonia, etapas en el Tour Down Under, etapas en Polonia, en René Tour, en Guanchi, y en grandes vueltas, victoria en cada una de las tres grandes, buenas generales, dos etapas en el Giro, tres etapas en el Tour de Francia, y otra etapa en la Vuelta a España. Todo empañado por la muerte de Gino Mather, pero. Baren Victorious sigue ahí. Buen mm. año de Miquel Landa. Pello Bilbao no lo toques. Matej Mojoric. Equipazo muy completo. Y además se ha destapado un tal Jonathan Milan, que además de ganar en el Giro de Italia, consiguió la Maglia Chiclamino. Sí, al final un Baren Victorious, Pablo, que siempre es un equipo que, que nos encanta, ¿no? Es un equipo que siempre lo intenta. Y que mm. tiene ciclistas que es que. Siempre son protagonistas, ¿no? Como Horitz, o como Pello Bilbao, que es un ciclista que yo creo que, que, que lo que hace con el nombre que tiene, yo creo que es el más infravalorado del World Tour, puede ser. Recordemos que este año ha sido sexto en el Tour de Francia, además de llevarse una etapa. Incluso un Miquelanda, que yo creo que así ha sido, ha hecho un buen año, ¿no? El, el Vasco. Sí, sí. Su último año aquí en Bahrein, de su despedida, antes de, de ese viaje al equipo de los Lobos. John Jonathan Milan, que yo este año ha dado el saltito. Este corredor de 23 años tiene mucho futuro por delante. En el Bahrein no lo van a disfrutar, eso sí. Y después corredores como incluso un Freddy White, también el británico, que también ha sido, ha estado, ha sido protagonista. Un Phil Bauhaus, el sprinter que tienen aquí en Bahrein, que a pesar de no ser su mejor año, también se ha llevado un par de victorias de etapa. Bui Trago también ha hecho un buen año, el colombiano. Bueno. Quizá un año que no ha sido malo, pero totalmente empañado por, por esa pérdida de, de Gino Mader, que quizá todo lo que ha podido hacer el equipo queda un, en un segundo plano. ¿no? Hmm. Hablabas de Mikel Landa y la verdad es que su año ha sido muy bueno. Séptimo en Tirreno, quinto en la Volta, segundo en Ichulia, tercero en la Flecha Balona, esa quinta posición en la Vuelta a España. Muy, muy bueno. Y lo que has dicho tú, Bahrein es un equipo que siempre lucha, siempre está ahí. Pello Bilbao, súper regular. Ha despegado Buitrago, ya lo has comentado. Y Caruso. también, Pablo, destacar a, a, a Wood Pulse, ¿no? el, el neerlandés que, que se ha llevado dos victorias de etapa en Tour y en Vuelta a España. Hmm. Y en las dos carreras ha estado dentro del top 30, en la posición en el Tour. Caruso, que estuvo cuarto en el Giro de Italia, ya con una edad. Es pues que, sí, sí, tiene... Quizás sí que ha bajado este año que puede ser la principal decepción del Bahrein Victorios Phil Bauhaus. Únicamente una victoria y no se la ha visto nunca al nivel de los mejores sprinters. También quizá Jack Hay, el australiano tampoco sí. ha estado al nivel que, que podíamos esperar. Pero bueno, al final, si tienes que hacer un, una valoración del equipo, es una valoración buena. También, otro, otro color del cual yo esperaba un poquito más... Es, es el Daniel campeón del, del mundo y, y de Europa, creo yo. Johan Price-Petersen, que quizás esperaba yo un poquito más de él, ¿no? Bueno, es verdad que es muy joven, tiene 24 años. Y a ver en la siguiente temporada de la World Tour, ¿qué tal? Pero quizás esperaba yo un poquito más. Sí, creo que o tú o yo le dimos el año de su debut como el fichaje sorpresa, me parece, ¿no? No sé quién fue, pero Price-Petersen ha salido en este programa y luego solo ha salido para las decepciones. Sí, sí. Pero bueno, joder joven Pablo, a ver qué tal la temporada que viene. Hmm. Y Mate Mojoris también hay que recordar que fue campeón del mundo de gravel, que ahora también está tan de moda, aunque no de Punto sucio para la carretera. Sí, un Mojoris Pablo que al final, si no gana aquí, gana allí. Y si no gana allí, gana allá. Es un corredor que siempre es protagonista, ¿eh? Todo, lo sabes, todas las temporadas. La verdad que es un ciclista que, que a mí me gustaría tener en mi equipo, siempre. Hombre. Y tanto, etapa en el Tour de Francia, Tour de Polonia-Victoria, en las clásicas Top 10... Siempre adelante. Sí, sí. En todo tipo de terrenos además, ¿eh? Ya, ya ves, campeón del mundo en gravel. Hmm. Quitándole aquí un poco el, ese favoritismo a Banar, ¿no? Que siempre es favorito y fin, parece que, que nunca gana. Pues sí. Tírale con la nota, álvarez Victorious. Pues vamos a hacer un poco repaso de, de la nota que le pusimos las temporadas anteriores. Yo en 2022 le puse un 9, la temporada pasada un 8,25. Y yo creo que este año, han hecho, un gran año. Sí que es verdad que, que tienen un gran equipo, pero también hay que destacar que la pérdida de, de Giro madre ha sido un palo, un palazo para esa segunda parte de, del año. Así que yo creo que, que voy a ser bueno. Y creo que un 9 es un, una buena nota para el Baric. Muy, muy, muy buena nota. Yo les puse ocho y medio, para mí también han hecho mejor temporada. Solo el hecho de ganar en las tres grandes vueltas es que si hay equipos que no consiguen ganar en ninguna de las tres, los que lo consiguen en todas me parece increíble. Y además llevarse un maillot, como en este caso la chiclamino en el Giro de Italia, le pongo un 8.75, un poquito más también. Continuamos con el Bora Hans Grohe. 23 victorias, 7 menos que en 2022, 7 de ellas World Tour. Obviamente era difícil de igualar en 2022. En las clásicas no han estado delante, vueltas de una semana, victorias en la Ichulia y también como el Bahrain Victorious, en las grandes vueltas, dos etapas en el Giro de Italia, dos etapas en el Tour de Francia. Y una en la Vuelta a España. Y haciendo siempre top 10. Un Borajans Grohe que este año ha bajado un peldañito, pero seguro de vida. Ganan también por doquier. Un equipo que la temporada que viene va a tener a Primo Roglic. Ojo, y esto va ojo. a hacer que el equipo mejore. Además de que no pierde a ninguno de sus ciclistas principales. <laughs> Yo te, creo que tienen buenas victorias. Además, has dicho tú que tiene victorias en las tres grandes vueltas. Pero, Pablo, es que es un equipo con una, una buena plantilla o con un, unos buenos corredores, ¿no? Siempre un, un equipo en el que esté Lenar Capna, un cazatapas impresionante, Nils Polit otro más que se evalúa, ¿eh? Jay Healy, que el bueno de Jay cambiar el giro por el Tour ha notado la diferencia, aunque es verdad que en este giro de esta temporada no era la de la temporada anterior, donde se llevó la victoria. Y quizá otros corredores como Sergio Guita y Shackman que, que a mí para mí han sido decepciones ¿no? en este equipo que quizá el corredor sorpresa aunque no sorpresa pero sí que, que ha dado un par de pasitos adelante y del cual esperamos mucho es Cian Uydebrock, sí. el corredor de tan solo 20 años que tiene un futuro impresionante por, por delante y Blasov Pablo Blasov bueno un poco un Blasov que me deja un poco ni fu ni fa no séptima posición de la vuelta a España pero pero siempre esperamos más, ¿no? Del, del ruso. Sí, es ese corredor del que siempre esperas más, nunca llega, pero sigues teniendo fe. Porque tiene calidad, porque es un gran ¿Sí? ciclista, pero le falta dar el último pasito o, o los últimos dos o tres pasos. Quizás es un ciclista que si hubiera nacido hace diez años unos cuantos años, pues pues quizás estaría en algún podio de una gran vuelta, ¿no? O quizás si hubiera elegido bien las carreras como quizás sí si que ha hecho Jay Hidley, pues podría incluso haber estado luchando por alguna gran vuelta, ¿no? Pero claro, si te cae Pogachar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, eh, estás, estás muerto, ¿no? Es otro nivel. Es que a este paso, o mucho me equivoco, pero va a acabar de Gregario, en UAE Jumbo y Solid del Trek. O quizá ya va a más segregario en Bora. Y el resto se van a tener que poner a, al mandato de Roglic. Quizá algún otro ciclista para Giro o para Vuelta. O, pero yo creo que, que Roglic va a ir a, a Tour y Vuelta. ¿eh? A ver quién va al Giro y el resto a trabajar para el esloveno, para Roglic. Y Blasov puede ser uno, uno de estos nombres. A las decepciones que has dicho, que para mí Jackman lleva... Dos años decepcionantes, le hmm. sumaría a Bob Jangles. ¿Sí? El año pasado hizo un gran año, casualmente acababa contrato, volvió ahora y justito, justito, siendo optimistas. Por no decir que bastante mal, ¿no? Luxemburgués. Hmm. No ha sido su temporada. A ver tampoco la temporada sido, que viene, ¿no? Tampoco ha sido la de Sam Bennett, que a día de hoy, 16 de noviembre, no tiene equipo para 2024. Vienen muchos ciclistas por detrás, Pablo, además las volatas están casi que tienen nombre y apellido, se reparten entre Philipsen y los demás, pero los demás no son Bennett, obviamente el irlandés que yo creo que sus mejores años ya han pasado y lo va a tener complicado, ¿no? A estas alturas está sin equipo, eh, quizá un equipo pro team bueno pueda apostar por él, pero en el World Tour lo veo complicado. Sí, además Jordi Meus le ha pasado este año por la derecha en Bora, ganando una etapa en el Tour de Francia, en los Campos Elíseos, contra todo pronóstico, pero ya tiene la etapa. Y un año que sí, también ha dado un pasito adelante, ganando circuit de Baloní, haciendo podiums interesantes. Bien, segundo peldaño de sprinters, pero ya está ahí. Es que el primer peldaño de sprinters, Pablo, hay un, un corredor sí, solo. Solo hay uno poco más que decir de Bora, un equipo la verdad que siempre es atractivo con un Uy de Brooks que se consolidó a final de año siempre ha estado muy regular en la Vuelta a España hubo rumores de que podía marchar del equipo rumbo a Ineos pero a día de hoy no han fructificado y lo mejor que hace estar un ¿Todos? par de añitos a, la, a la sombra de Roglic mientras él crece y con 22-23 ya si ha evolucionado puede ser un corredorazo candidato como mínimo a podium de un giro-vuelta Estar a la sombra de Roglic no le ha ido mal a Biggar. y Quizá la, este fichaje de Roglic También le quite presión al joven belga Puede ir paso a paso Y, y aprender de, de un gran ciclista Además de, de un ciclista que tiene Siempre la mejor cara en victorias y derrotas ¿eh? El esloveno Y un Bora, Pablo, que la verdad que tengo muchas ganas De ver de lo que es capaz de la temporada que viene Porque mantiene a su bloque Quizá pierdan Nils Polit pero pero con el fichaje de, de Roglic aquí suben un peldañito y empiezan a luchar por el gran pastel, ¿no? O por los pasteles buenos, porque sí que es verdad que con Jay Hitley han tenido la victoria en el Giro de Italia, pero quizá un Giro de Italia en el que en el que no estaban los mejores, ¿no? Y con Roglic ya tienen que, que competir con al menos intentarlo, ¿no? Con, con Jumbo y con y con UA, ¿eh? Y el ineos Pablo que siempre intenta fichar a todos. Pero que parece que nunca lo consigue. Por lo menos mantiene a los suyos. O al bueno de Carlos. Sí, sí. Bueno, ya será otro programa, pero perder a Politia Conrad lo van a notar mucho, mucho. O quizá el que, les eche, el, el que les eche más de menos en un Tour de Francia sea, sea Pimorro. Hmm. Hay que poner la nota. El año pasado les puso un 9. Ganaron el Giro de Italia. Este año han bajado, la verdad, un par de peldañitos. Aún así, han sido protagonistas. Son muchas victorias importantes. También han estado en las tres grandes vueltas ganando. Así que voy con el 8 y medio. Sí, yo la temporada pasada les puse 9,25. La anterior, la verdad, que un 7. No fue el mejor año para el Bora. Yo aquí destacaría, claro, es que las grandes vueltas... Jay Hindley bien, Blasov bien, pero ninguno de los dos parece que esté al nivel de, de los grandes cracks. Bueno, pero voy cinco, a poner tapas, ¿eh? en grandes vueltas. Sí, voy a, voy a ponerles un, un 825. Quizá, Qué a ver, bien. es que al final la sensación que me da a mí, Pablo, no sé, es que quizá espero más de corredores como Hindley y Blasov, o incluso Higuita. Y me quedo con, con que ninguno de los tres ha estado a su máximo rendimiento. Quizás que su máximo rendimiento es una visión mía, ¿no? Es una falta de, de realidad. Pero, no sé, me quedo con, con esa sensación. Bahrein, yo, mi sensación es que tiene un poquito menos de equipo que, que Bora y más con, con lo que pasó con Gino Mader. Y Bahrein, uh -huh. para mí, ha hecho mejor año. Entonces, nueve a Bahrein, pues, tú has puesto ocho y medio, pues. 8-25 y, y a ver mm. la temporada que viene con Roglic ¿Qué tal va? Toca hablar del Cofidis, 14 victorias del equipo francés 5 menos que en 2022, 4 del World Tour Como siempre, las carreras francesas Salvan la papeleta y además Las victorias en las grandes vueltas Porque poquito en las clásicas Vueltas de una semana, a victoria al Tour Down Under Pero en las grandes vueltas Dos etapas en el Tour de Francia, La Fe y Johnny Zaguirre, y la de Jesús Herrada en la Vuelta a España. Por lo demás, a rascar en casa, pero CoFiDIS es lo que es. Qué buen resumen has hecho, Pablo. CoFiDIS es lo que es. Y yo sí. creo que CoFiDIS es lo que es, y para las posibilidades del equipo francés, han hecho un gran año. Bueno, yo considero que han hecho un buen año, ¿no? Sí esas dos victorias en el Tour de Francia, destacando esa de, de Johnny Zagiri y también esa de Víctor Lafey, incluso el, el francés pensaba que iba a hacer mejor, mejor tour, ¿no? Porque ahí aguantando con los mejores en ese, en esa subidita, en esa primera etapa, después esa victoria, que le quitó a Banaert a <laughs> y finalmente Pablo, también la victoria de Jesús Serrada, que siempre pesca, y, y en, parece que en la Vuelta a España también es su, su carrera principal. Y destacar también a un Brian Cocard que se lleva tres victorias de etapa, el, el sprinter francés. Y no, ha hecho mal año, ¿no? Al final, un equipo que Pablo, a lo que tiene, le saca casi lo mejor. Y ese es el, el resumen. Quizás Guillaume Mactan es otro corredor, para sí. mí nunca está al nivel de, de Blasov, por ejemplo, pero de cara a Francia, que siempre se espera un poquito más. y que ha estado regular, pero... A la hora de ganar no ha estado ahí y, y a estos en Francia les exigen ganar. Clásicas francesas bien, pero bueno, a la hora de la verdad, con los gallos... Sí, pero un, un Guillaume Martin que, que ha hecho top 10 en el Tour de Francia. Claro, sí, sí, que sí, estamos sí, acostumbrados sí. a que siempre pesca, ¿no? Es un corredor que también es un buen cazatapas. Hmm. Pero décimo en el Tour, sexto en la Dauphiné, en la lieja, Basto Lieja fue sexto también. Es que... No, no tiene victoria de etapa y parece que al no tener victoria de etapa eh, ha hecho mal año. Pero es que mmm, Guillón Martane es Guillón Martane. Tampoco. Vamos a ver, ¿no? Porque pues no nos pasemos, ¿no? Fue cuarto de mes en la Copa Sabatini, recordemos, el, el Memorial Pantani, estas clásicas italianas que se le dan también, también. Se sí, le dan sí. tan muy bien a, a, la, a la clase de corredor que, que es. También fue sexto en el Memorial Pantani. Ha sido protagonista en estas clásicas italianas. Ha hecho mal año el, el bueno de, de Guillaume. Claro, los franceses quieren que sea un, un ganador del Tour, pero eso está lejos, no, está en otra galaxia. También hay que decir que Víctor Lafey, con su etapa en el Tour de Francia, a día de hoy no tiene equipo para 2024. Los rumores dicen que el representante está pidiendo mucha pasta. El oro y, y el moro, ¿no? ¿Qué se dice? De momento nadie ha dicho que sí, así que está bajando poco a poco su caché y no sé hasta cuándo lo va a tener de que bajar, hecho, porque a estas alturas. Sí, de, de hecho, Pablo, igual me equivoco, ¿eh? tú eres el de, el de Salseos, pero quizá debería ser su representante más realista y un corredor, un Víctor Lacei, que, que le vendría bien a, a, a casi todos los equipos del World Tour. ¿no? Es un buen casatapas, sí, sí. es que, que en estas etapas de media montaña con pequeños grupos puede ganar y tiene un buen punch final, pero bueno, es pues el ciclista que es, ¿no? Tampoco puede pedir el caché de, de Barrett o de Van der Poel sí. También Axel Singel hizo buen calendario francés, cuando ya salió a carreras más grandes en el Tour, yo esperaba muchísimo más de él, pero sí, Cofidis a nutrirse de lo que tiene y a seguir tirando. Sí, y al final, en la clasificación del World Tour, es un equipo que va a sufrir, pero está sufriendo menos que otros, ¿no? De este momento, va tranquilos. No pueden dormirse los Laureles, que, que se dice? Pero tiene yo creo que que tiene mejores equipos de que lo que por corredores tiene el Cofidis, ¿no? Hmm. Sí, sí, sí. Se puede, Siempre se tiene que pedir más al AGOSD que al Cofidis, al menos por, por presupuesto. Y el DSM también es un equipo que, que quizá, con Bardet y algún ciclista más, también debería estar por encima del Cofidis. Y los franceses. Están por delante de momento. Buf, ya hablaremos del DSM, porque para mí también temporada justita, justita. No será la misma nota que le voy a poner al Cofidis. ¿Y tú qué? Eso ¿Cuál seguro. le pones? ¿Cuál le pones? Que veo que en 2022 le pusiste un 5 pelado. Sí, el año pasado le puso un 5. El anterior un 5 con 5. Yo creo que este año han hecho bastantes mejor Incluso hay equipos del Pro Team que podemos decir que tienen mejores ciclistas. O, o, o al menos que están a la par. Tres victorias en grandes vueltas, eso lo puede decir pocos. De hecho, hay equipos con, con más presupuesto y mejores ciclistas que no lo pueden decir. Así que yo les voy a poner un siete y medio. Yo hablando de expectativas, presupuesto y resultados, me voy a quedar en la misma que le puse el año pasado. Además, siendo franceses, dos etapas en el Tour de Francia, ya hacen el año, y además también tienen intereses en España, ganaron aquí en la Vuelta a España. Mantengo la nota del año pasado, un 7. Muy bien. Hemos hecho seis equipos, Pau. Vas buscando la música mientras hablo del próximo programa. Por supuesto. Próximo programa en el que seguiremos valorando a los equipos del World Tour. Y quizás tenemos alguna sorpresa con algún invitado, alguna entrevista. A ver qué pasa. Siempre intentamos tener sorpresas. Sí que es verdad que últimamente no hemos tenido mucho tiempo, pero aunque no no lo veáis, seguimos moviéndonos y a ver si hay suerte, ¿no? Para nosotros y para, para vosotros también. Pues venga, Pau, dale al play y pon la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy, 24 programa de la tercera temporada de Caza Etapas, valorando el año de los equipos del World Tour. Y sin pelos en la lengua, como siempre. Ya sabéis, podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, arroba Caza Tapas, guión bajo. Uníos a nuestro grupo de Telegram, Caza Etapas Podcast. También estamos en TikTok. Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. Allí podéis suscribiros, dar a me gusta o comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego gente. Bye. Bye.